Este es el documento que deja constancia de esta entrega para que sea distribuida a las personas que ellos escojan, que son las más necesitadas. Vamos a proceder entonces a la entrega simbólica de esta ayuda. Efectivamente, estoy en este hermoso centro poblado de Chinquil trayendo ayuda humanitaria a nombre del gobierno. Represento hoy día al señor presidente de la República, el señor Martín Vizcarra Cornejo, y es un honor para mí, en mi condición de ministro de Estado en la cartera de Defensa, y justamente el Instituto Nacional de Defensa Civil depende del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, es un honor haber venido y haber hecho esta entrega tan importante y ayuda humanitaria a este centro poblado que ha sido declarado en emergencia. ¿Cuánta ayuda es la que ha traído? Bueno, en esta oportunidad, como acabamos de ver, hemos traído 2.500 frazadas, hemos traído 1.000 pares de botas, hemos traído 100 colchones, hemos traído carretillas, palas de diferentes tipos. Efectivamente. Esta ayuda se está realizando simultáneamente el día de hoy en 11 regiones, donde hay 11 ministros de Estado representando al señor presidente, llevando esta ayuda humanitaria que, como lo acabo de decir, no será por única vez, será todos los años. Ayudaremos a nuestros pueblos de las regiones altoandinas de nuestra patria que sufren todos los años de estas heladas.